Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí nos encontramos nuevamente. Estamos nuevamente aquí, amigos, en el vivero Rancho Viejo. ¿Dónde se ubica el vivero Rancho Viejo? Se localiza al pie de la carretera Cofradía Morelos. Nos encontramos con el niño José Luis Buitrón, de 3 años de edad. Aquí lo tenemos en esta silla de ruedas, que esta silla de ruedas la acaba de recibir él. Gracias al apoyo, gracias al altruismo de una persona que se enteró de este caso y aquí está apoyando. Y tenemos aquí a su mamá. Señora, ¿qué tal? Pues sabemos la situación tan delicada. ¿Qué es lo que está en este momento? ¿Qué es lo que más urge para el pequeño? Pues económicamente para llevarlo. Sí, aquí está el papá, ya lo he entrevistado a él, al señor José Luis Buitrón, José Jesús Buitrón. ¿Qué tal, José Jesús? Ya estuve contigo. Aquí ya recibiste una silla de ruedas en este momento. ¿Se puede decir, Mike, quién entregó la silla de ruedas? Esta fue una donación de la señora Connie. La señora Connie, Connie. Connie Triunfando, así la conocí. Connie Triunfando entrega esta silla de ruedas. Hilarios, ¿sí? Connie Hilarios, para el pequeño. Y pues, ante esta situación. El agradecimiento a Connie Larios, Connie Triunfando, y José Luis, José de Jesús, tú, tu niño es José Luis. El llamado, ¿qué es lo que urge en este momento? Pues estamos batallándole económicamente para llevarlo a las quimioterapias, ¿eh? Para que se las sigan haciendo, es lo que estamos batallando más. Y dale gracias a la señora que nos mandó la silla, a toda la gente que nos ha apoyado, aquí a Claro. May, a ustedes, Lalo, Gracias. agradecerles a todo el mundo que nos ha apoyado. Y pues, ¿qué podemos decirle? Si nos pueden ayudar, que nos ayuden para seguir adelante con esto. Por favor, amigos, apoyemos. Se trata de una noble causa. Aquí es muy importante dar a conocer que se trata de una familia de escasos recursos. Viven en un predio, en un rancho. Y este rancho realmente es un vivero. Se llama Vivero Rancho Viejo. El pequeño José Luis Huitrón sufre de cáncer. Y ustedes lo pueden ver. Su estado es muy delicado. Necesitamos que se unan a esta causa. La causa del pequeño José Luis Buitrón, y aquí su padre José Jesús Buitrón, pues es un hombre que le echa muchas ganas, pero sí se requiere del apoyo de todos. Por favor, ¿qué es lo que más urge en este momento, José de Jesús, para el pequeño? Pues ahorita, como le decía, estamos batallando económicamente. Ya ahorita una señora se ofreció a llevarnos a Colima, nos vamos a ir a Colima a llevarlo. Pero lo que estamos batallando es eso, económicamente para llevarlo, porque hay veces que me piden 4 veces a la semana que lo lleve. Entonces es donde me la he estado viendo más dura ya. Claro, es una situación terrible porque es una familia de escasos recursos y el dinero no está al alcance de ellos en lo inmediato. Entonces, dice aquí Luis Enrique, échenle ganas, Dios los va a bendecir, los comprendo. Luis Enrique también está en una situación similar con su pequeño y también le ha echado ganas y la gente ha apoyado a May también a papá, a Luis Enrique, que es papá de este niño, de este pequeño, Yair, Yair, así es. Y Diana Ángel, hay que compartir, amiguita, vamos compartiendo y haremos la gran diferencia, haremos una gran diferencia en esta situación. Y aquí, nuevamente, el llamado para que, por favor, llamen por teléfono. Aquí ahorita presento a Ismael porque trae también él, pues, un cobertor, una colcha que donó una pobladora, donó la pobladora al enterarse de esta situación. Y ese cobertor se le entrega, al igual que la silla de ruedas que entrega Connie Triunfando, Connie Larios, al pequeño, aquí a este niño, a este pequeño José Luis Buitrón, pues también se le entrega este cobertor a la familia para que hagan una dinámica de amigos para obtener beneficios económicos. Y bueno, por aquí, exactamente, ¿qué es lo que más surge en este momento? Pues ahorita ya la señora se ofreció a llevarnos, es lo que vamos a irnos ahorita a llevarlo, y ya de ahí, pues, a ver qué pasa, De ahí, pues, le tenemos que hacer la lucha a sacar para seguir el tratamiento y seguir dándole adelante a él.
Ahorita, pues, lo que estamos, como le digo, lo que estamos batallando es económicamente para el transporte. Así es. Yo repito, aquí nos encontramos en un rancho, aparentemente, si yo comento, si digo que nos encontramos en un rancho al pie de la carretera a Cofre de Morelos, alguien podrá decir que es muy difícil llegar. No, no es difícil arribar a este lugar cuando existe la disposición, cuando existe la buena voluntad. Preguntando se llega a Roma, es una frase que yo he escuchado una y otra vez. Pero también es importante aquí remarcar, me han comentado algunas personas, las primeras personas que vieron este video, la primera vez que vine aquí como hace 2 o 3 meses, que llamaban por teléfono y no había respuesta. El asunto es que el señor trabaja y de repente se encuentra en lugares donde no hay muy buena señal, no hay buena recepción. Hay que intentar, hay que enviar mensajes, hay que insistir. ¿Sí? ¿Sí? Ah, pues tenemos que trabajar para seguir adelante, ¿eh? Tengo 8 hijos que mantener y tengo que darle adelante, trabajar. Así es. ¿No hay algún teléfono, otro número telefónico, en este caso, de tu mujer, que también nos pueda, ese número telefónico, porque ella se queda aquí, en la casa? Ella, y aquí hay algo de recepción, aquí hay más cobertura, entonces, sí es muy importante que el teléfono se encuentre, o aquí deja el teléfono a ella. Sí, o el 313. A ver, ¿cuál teléfono es? 313-106-3053. Sí, por favor, si ahí nos pueden hacer favor, para la redundancia. Sí, ah, muy bien, perfecto, muy bien. Nada más, el número telefónico, ¿lo repites? 313-106-3053. Ahí está el otro número telefónico, muy bien. Bien, May, el señor, entonces, el niño se retira porque lo van a llevar a Colima. Lo llevan a la ciudad de Colima al tratamiento. Aquí vino una pobladora, ella hará esa labor altruista, apoyará al pequeño. De esta forma, yo hago un reconocimiento a la señora porque quiere dar su nombre, no, ella de forma anónima, la señora viene aquí, viene y de forma muy sensible, le agradezco esto, qué bueno, ¿eh? Sí, ¿la vas a acompañar a ella? ¿Tu esposa se va a ir? Esposa se va a ir. Tu esposa se va a ir con ella. Así yo es. Me voy a quedar a acomodar unas cositas para seguirle, alcanzarla allá, pero sí me voy a ir al rato. Así es. Y darle gracias a todo el mundo que nos ha apoyado y a ustedes, a su equipo, a Maya, a todos. Gracias. A esta señora que vino y nos va a ayudar. Qué bueno que haya esa disposición. Aquí, esta amiga, pues, apoya de esa forma. No quiere dar su nombre, lo entendemos. May, ven por aquí. Aquí le entrega este cobertor. Es un cobertor, creo. Es una colcha, no cobertor, es una colcha. Se le entrega aquí al señor José de Jesús Buitrón para que hagan una dinámica de amigos y de esta manera, con los boletos que la gente adquiera para llevarse, para que tengan la oportunidad de llevarse esta colcha, pues ese dinero que se junte, que se recaude con esta dinámica de amigos, se servirá efectivamente para la causa, para beneficiar al niño José Luis Buitrón, tu hijo, de 3 añitos de edad. Sí. ¿Algún llamado que quieras hacer? ¿Algo que quieras dar a conocer? Gracias a la señora que nos mandó la colcha. Sí. Y gracias a todos, ¿no? Y pues vamos a tratar de echarle ganas para salir adelante. Porque no hay de otra más que hacerle fuerte y trabajar y echarle ganas. Sí. Muy bien, entonces aquí está el amigo José de Jesús, papá del niño José Luis Buitrón, que sufre de cáncer. No quiero entrar en pormenores, aquí únicamente lo básico, es un pequeño de escasos recursos económicos, es integrante de una familia que vive en una situación económica muy difícil, el niño José Luis Buitrón, y requiere de todo el apoyo. En su momento llegó una señora amablemente con su vehículo para brindarle el servicio de transporte a la ciudad de Colima y de esta manera el niño pueda continuar con su tratamiento en la capital del estado de Colima. Así que muchas gracias a la señora que nos dijo que se mantuviera su nombre en el anonimato y es así como lo estamos haciendo. Por lo pronto, aquí el llamado nuevamente mi amigo José Jesús Buitrón. Hay que repetir los números telefónicos. 313-106-3053 y 313-149-6771.
Perfecto, ahí está. Ve por aquí Ismael, May Rodríguez, porque hay que agradecer, no sé si las personas nos autorizan, la persona que dio, que brindó, que entregó de forma altruista esta colcha nuevecita para que se haga una dinámica de amigos y el dinero que se obtenga, pues sea para beneficio del niño José Luis Huitrón, pero también hay más gente que ha apoyado. Una silla de ruedas que se le entregó al niño que tanta falta le hace. May, adelante, ¿a quién debemos agradecer? Lalo, pues primeramente decirle aquí al amigo pues que estamos con ustedes. Por ahí yo solamente apenas me acabo de comunicar con ellos, de tener contacto con ellos, y pues rápido empezamos a trabajar. Por ahorita lo que tuvimos a la mano fue una donación que ya tenía yo de la señora Connie Triunfando, Connie Larios, quien radica en Los Ángeles, California. Esta silla de ruedas pues se la voy a dejar para que la utilicen, para que se apoyen, para transportar al niño a sus terapias, para regresar a casa. Y por ahí esta aportación de la colcha es de la señora que aparece en Facebook como Candelaria Uribes, a quien le agradecemos de corazón. Por ahí la regidora Yolanda Llamas también mañana se va a contactar con ellos, ya tuvo contacto por teléfono, yo ayer le marqué, le platiqué la situación. Y pues como siempre la regidora Yolanda Llamas va a hacer su aportación, el amigo Juan Ramírez también, la señora Jackie Jean aparece en Facebook, por ahí nos va a donar un día de renta de un local con alberca. Por ahí la próxima semana estaremos realizando el sorteo y todo lo que colectemos en eso, por ahí va a ser también para entregárselo a la familia del niño José Luis. Y hay una actividad que voy a organizar, voy a hacer todo lo posible por realizarla, e igual todo lo que colectemos va a ser para apoyar. Desgraciadamente no contamos con lo económico en el bolsillo, Lalo, vivimos al día también, pero tratamos de ser parte de la solución, ¿no? Apoyar cuando se necesita, y más en estos casos cuando pues está de por medio de la salud de los niños, amigos. Y pues agradecerle y ojalá tengan la oportunidad. Si es un pesito, amigos, denlo. Es una gran esperanza para la familia, para que pueda solventar los gastos del niño José Luis Huitrón, amigos. Así que pues solamente hacerle la invitación y agradecerte, Lalo, por tu medio, por tu tiempo, no cualquiera. Y pues invitarlos, amigos. El día de hoy es una situación delicada la que se está viviendo en la familia del amigo Huitrón. Hoy son ellos, mañana puede ser tú, puedo ser yo, nunca se sabe. Y pues vamos dando la mano para pues hacer ahora sí que la acción del día, ¿no? Y alentarlos a que ayuden y apoyen. Y a los que ya apoyaron, entregamos silla de ruedas, colchoneta, vamos a hacer una rifa de una renta de un local con alberca, y por ahí vamos a buscar amigos de a caballo, a ver si quieren unirse a una actividad con causa que tenga que ver con ese ramo. Un saludo para todos y Lalo, agradecerte, y vamos a seguir el pendiente de José Luis, señores. Vamos a darle el seguimiento a toda su enfermedad, y primero Dios, yo soy creyente, primero Dios, todo va a salir bien. Así es, amigos, gracias a toda la gente que ha brindado su apoyo de forma muy altruista, y el niño José Luis no está solo, José Luis Huitrón no está solo, regresamos y que haya respuesta. Yo nada más les pido que no se desesperen por la gente que señala, que ha comentado que no hay respuesta en el celular. Pero hay otro número también, ¿verdad? Sí, el 313-106-3053. ¿Hay que repetirlo? 313-106-3053. Perfecto, amigos. Gracias. Gracias. Amigo. Amigos, apoyemos. Por favor, nos encontramos en este momento. También ustedes pueden venir. Es fácil ubicar aquí este lugar. Se encuentra, es un vivero. Vivero Rancho Viejo. Se localiza justo al pie de la carretera a Cofradía de Morelos, Vivero Rancho Viejo. Estamos prácticamente, alguna referencia que quieras dar para una mayor localización, para orientar mejor a la población que desee venir personalmente aquí. Pues a un ladito de aquí, las cabañas de Miguel Verduzco, del salón de eventos del Rancho El Álamo. Ah, un ladito es. Estamos. ¿Eh? Así es. Dice Carmen Zavala, Lalo, ¿para dónde? No, es Cofradía de Morelos, ¿eh? Es Cofradía de Morelos, es Tecomán, mi amiguita Carmen Zavala, es Tecomán, es Cofradía de Morelos. Estamos aquí en Cofradía de Morelos. Tú nada más pregunta por el vivero Rancho Viejo, que se ubica a un lado de las cabañas de Verduzco, ¿dices tú? ¿Miguel Verduzco? Miguel Verduzco, cabaña de Miguel Verduzco. Y de esta manera llegas aquí con el señor José de Jesús Huitrón, que es el papá del niño José Luis Huitrón, de 3 añitos, que sufre de cáncer. Y por favor, apoyemos esta causa. Es la causa, en esta ocasión, de un pequeño de 3 años, el cual su familia es de escasos recursos,
y necesita de toda la ayuda de todos nosotros. Yo sé que en Tecomán hay gente muy generosa, gente muy humana, muy sensible. Yo lo puedo corroborar, porque aquí en Tecomán hay personas que prefieren no comer un día por apoyar a alguien que ven más necesitado. Entonces, independientemente de los niveles sociales, independientemente de la situación socioeconómica de cada persona, yo he observado que aunque haya personas que trabajan en el campo, viven al día, pero que se enteran de que un ser humano, un vecino en situaciones de extrema pobreza, tiene a un integrante con una enfermedad muy pesada, esa gente humilde se quita el taco de la boca por dárselo a esas personas. Vamos haciendo todo lo posible porque el hijo José Luis Huitrón tenga una oportunidad, tenga la esperanza de vivir. Así que apoyemos, amigos, apoyemos. Gracias a toda la gente que está compartiendo. Muchas gracias y primero Dios, todo saldrá bien, José Jesús Huitrón. Gracias, esperemos en Dios y en toda la gente que nos ha apoyado, que salga adelante, mi hijo. Yo siento que está muy chiquito como para que se me vaya. Está muy pequeño, tres añitos. Hay que apoyarlo con recursos económicos, con despensas, pero sobre todo, se escucha esto tal vez muy materialista, pero hay que ser muy francos. Se requiere dinero, se requieren recursos económicos, sobre todo para el transporte de la ciudad de Colima. Sí, sí. Eso es lo que me está matando, pues, porque hay veces que la primera semana lo tuve que llevar cuatro veces en la misma semana, entonces pues es lo que me empezó ya a afectar, a dar para abajo, porque pues no gano mucho, ¿ya? Así es, amigos, por favor, ya escucharon, apoyen, por lo pronto Dios los bendiga, y por lo pronto hay que apoyar compartiendo este video. Gracias, y esperemos primero Dios que a este niño le ocurra un milagro, que Dios le haga el milagro de la salud, que haya esperanzas para él. Amigos, compartan este video. Gracias. Hasta luego.